Bien, es algo raro que haga este tipo de videos, pero lo intentaré. Para los que no me conocen, hago fandoms de cualquier tipo, y de cualquier fandom de hecho. Esta vez quise hacer algo diferente, así que les traigo mi primer story time. Tenía 11 años de hecho. Empecé con lo del fandom de los creepypastas. Y creo que el catedrático se molestó al ver mis dibujos. Estaba tranquilamente dibujando en el salón y entonces mi compañero, que estaba al lado, estaba viendo lo que estaba dibujando. Se sorprendió tanto por lo que estaba dibujando, además le caía mal. ¡Profesor! Gerald está dibujando cosas que no debe de Sí, ser. como si te hiciera caso. No te va a escuchar. Señorita, vaya a mi escritorio y muéstrame lo que está haciendo. Muestre sus cuadernos. Estás frito. ¡Hijo de la ve! Como en ese tiempo era un tabú hablar de los creepypastas, la mayoría de mis dibujos eran basados en Jeff the Killer. Y tomando que era en una escuela religiosa, no se lo tomaron muy bien. Voy a valer cheto, voy a valer cheto, voy a valer cheto. Mi mamá me va a castigar y me va a quitar del celular. ¿Por qué está haciendo esos dibujos? Si no me muevo, no es real. Si no me muevo, no es real. Si no me muevo, no es real. Tengo que llamar a sus padres. Debo de admitir que honestamente estaba asustada. Entonces tuve que entrar a la sala de espera y esperar a mi madre. Y entonces noté que ella llegó y me puse un poco más nerviosa. Mi mamá me miraba con cara de ¿qué hiciste ahora? Y yo solo pude decir, hola, ma. Estuvieron bastante tiempo platicando sobre mi comportamiento y mis dibujos. Y entonces ella salió. Estás castigada. Está bien. Digamos que cuando llegué a casa pensé que me iban a dar con la chancla. ¡Tengo miedo! Y así descubrieron que estaba viendo creepypastas. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. ¡Saluditos!